Él es Dagoberto Cantillo, un compositor barranqueño que desde hace aproximadamente 30 años tiene el don de componerle al amor. Sin embargo, desde hace 2 años ha querido mostrarlo al mundo y que su don por las letras sean conocidas y resaltadas por los amantes de la música y su interpretación. Bueno, la inspiración yo la tengo hace más de 30 años. Había compuesto una canción, pero la había dejado guardada ahí, sí, escrita, ¿no? Y hace 2 años yo dije, no, vamos a buscar las canciones y vamos a armarla, y la armé y la junté y me animé y la grabamos 3 canciones. ¿Eh? Dejó claro el compositor que sus interpretaciones ya se encuentran en las plataformas digitales, pero su mayor anhelo es que sean solicitadas, escuchadas y compartidas por los barranqueños y quienes logren conectarse con este talento del puerto petrolero. El proceso, mi vocación siempre era, tenía las ganas de componer canciones y que la canción se sonara, se escuchara, se podían grabar. Sí, ese era mi ánimo, mis ganas, que mis canciones se escucharan, ¿sí? Y entonces yo quiero que la gente escuche mis canciones, que las oigan, ¿sí? Que las oigan mis canciones, para que me la promocionen, la conozcan y se escuchen, ¿sí? Todo el pueblo barranqueño. Que ilumine mi camino y me tiene traumatizado, son los temas que están listos para ser disfrutados desde cualquier plataforma. Bueno, invitando a toda la gente barranqueña muy nuevamente, a todos mis paisanos y veredas y pueblos aledaños a Barranca Bermeja, los invito a que me escuchen las canciones por YouTube, que la busquen, que la coloquen, que la gocen, que la hagan sonar y para que mis canciones se promocionen, la conozcan y se escuchen y me conozcan a mí como compositor, yo Dagoberto Cantillo de Barranca Bermeja. La invitación es extendida a todos los barranqueños a disfrutar, pero sobre todo para apoyar el talento de este hombre amante de la composición.